Charros y adelitas pertenecientes a la Escuadra de Charrería Mexicana conquistaron a cientos de personas que asistieron a la Media Luna de Paine en Chile. En el marco de una visita de poco más de 20 días que realizan los mexicanos a Chile, realizaron una presentación que fue aclamada por hombres, mujeres, jóvenes y niños, quienes apreciaron la destreza de los integrantes de la escuadra. Los espectadores que aplaudieron cada salida de charros y adelitas vibraron con la domadura y alentaron en todo momento a cada valiente que se subió a un animal para tratar de controlarlo, en una jornada donde chilenos y mexicanos demostraron una vez más su hermandad. Hace unos días, la Embajada de México en Chile suscribió un memorando de entendimiento con la Federación de Rodeo Chileno para incrementar los vínculos y la cooperación entre los países. Uno de los temas que interesa a la Federación Chilena es conocer el proceso mediante el cual la charrería fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, misma distinción que busca obtener el rodeo, deporte nacional de Chile. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.